Muy buenas noches. No sé si me logran escuchar con claridad. Aló, aló. Hello, hello. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Yes. Okay, thank you. Yes. Thank you very much for your feedback. Okay, bienvenidos a una clase nueva, okay, de básico 2. Okay, espero que hayan tenido un excelente día. Y vamos a iniciar en un par de minutitos mientras los demás compañeros ingresan. Ok. Recordarles también la realización de las tareas. La gran mayoría ya las realizó, ya están en el sistema también. Así que los que aún están pendientes, le agradecería que la completaran al fin, este día. Por favor. Bueno, en la clase anterior estudiamos un poco sobre el uso de how many and how much. How many and how much. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia? What is the difference between how many and how much? How many and how much. What is the difference? What is the difference between how many and how much? How many es para los contables y how much para los incontables. Exactly. How many and how much? Okay, the difference is that how many is for countables and how much is for uncountable. For example, houses. Houses are countables or uncountables? Countable. Countable. Excellent. Children. 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 Countables or uncountable? Countable. Countable. Perfect. Computer. Countable. Okay. Money. Uncountable. Uncountable. Excellent. Okay. Uncountable. Sugar. Sugar. Uncountable. 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 Perfect. ¿Qué tal? Veamos. Chocolate. Chocolate. Uncountable. Uncountable. Muy bien. Excelente. Vamos que abre esta vez. Vamos a practicar un poco sobre los contables y los incontables. Ok. Egg. Countable or uncountable? Egg. Countable. Countable. Okay. Cheese. Uncountable. Uncountable. Uncountable? Sugar. Yes. Uncountable. Uncountable. Pasta. Uncountable. Uncountable. Countable or uncountable? Uncountable. Grape. Grape. Uvas. Countable. Countable. Butter. Mantequilla. Butter. Uncountable. Uncountable. Ice cream. Sorbete. Helado. Ice cream. Uncountable. Uncountable? Yes. Uncountable? Yes. Chocolate bar. Countable. Snack.
Snack. Contable. Okay. Biscuit. Okay. Vegetable. Contable. Bread. Uncountable. Rice. Uncountable. Uncountable. Onion. Countable. Fish. Countable. Potato. Countable. Countable or uncountable? Countable. Countable. Water. Uncountable. Uncountable. Sandwich. Countable. Countable. Chocolate. Uncountable. Okay, nut, nueces. Ese es contable. Y creo que... ¿Cuál cambiaría? Yo cambiaría snack. Snack. Pero no sé los demás. Ok, si me dicen que este es contable, tendríamos que mover uno de los incontables. Tendríamos que mover un countable. O lo dejamos uncountable. Bueno, uncountable. Ok. ¿Alguien quisiera hacer un cambio? Yo cambiaré el snack por las nueces. ¿Así? ¿Cómo se dice? Pan es bread, se dice pan, ¿verdad? ¿Perdón? Bread, pan. Sí. Yo creo que es estable. Oh, bueno. Pero no sé. No. Ok, veamos en cuáles nos equivocamos. Pescado. Fish. Ok, muy bien. Pero muy bien, excelente. Acertamos la mayoría. Ok, excelente. Good. Good job. Ok, now I'm going to start taking the attendance list. Ok, because I forgot it. I think we are now. Ok, let's begin. Alejandro Humberto. Alejandro Humberto. He's not here right now. Alison Natalia. Present teacher. Thank you. Andrea. Present teacher. Carlos. Claudia. Present teacher. Claudia Raquel. Present teacher. Edwin Giovanni. Present. Thank you. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Thank you. Idalia Elizabeth. Present. Jennifer. Present. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present. Mauricio. Oscar. Present. Paola. Present, teacher. Roberto. Sara Luz.
Yancy. Present, teacher. Thank you, Miss. Douglas Peña. Rosa del Carmen. Present. Thank you very much. Okay, muy bien, excelente. Okay. Okay, veamos. Sugar, countable or uncountable? Uncountable. Countable. Uncountable. Excellent. Peer. Countable. Countable. Excellent. Banana. Countable. Good job. Carrot. Countable. Excellent. Tomato. Countable. Excellent. Sandwich. Countable. Countable. Good job. Pasta. Uncountable. Uncountable. Excellent. Chocolate. Uncountable. Good. Egg. Countable. Bien. Fish. Uncountable. Excellent. Potato. Uncountable. Excellent. Cheese. Uncountable. Uncountable. Onion. Uncountable. Excellent. Countable. Floor. Uncountable. 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 Excellent. Uncountable. Bread. Uncountable. Biscuit. Uncountable. Excellent. Rice. Uncountable. Butter. Uncountable. Grape. Countable. Uncountable. Uncountable. Okay. Good job. Excelente. Muy bien. Únicamente una de 20. Excelente. Un buen promedio. Okay, good. Bueno, ahora vamos a ir al manual. Vamos a... Okay. Vamos a practicar la actividad del manual. Vamos a ir al ejercicio... Bueno, a la página 18, página 18. 18. Page 18. Okay, yesterday we studied the simple present. Estudiamos un poco el presente simple. Okay, ahora vamos a enfatizar también un poquito en la forma negativa. Okay, negative form. Dijimos que la forma negativa está compuesta por el sujeto más doesn't or don't, o también podemos utilizar does not or do not. Por ejemplo, vamos a pedirle a Miss Rosa del Carmen si nos puede leer estos cuatro ejemplos. Ok, donde están en negativo, please. Los cuatro que están ahí. Please, please. Maria does not work at HPBC. Mm-hmm. Marcos does not stay later at work. Juan and Pedro do not write reports. We do not send letters. Excellent. Very good. Muy bien. Bueno, ahora va a ser nuestro turno de poder aplicar las reglas. Okay? Y vamos a crear seis oraciones en el presente simple. Okay? En negación. Okay? Negación. En negative. En este ejercicio... Lo que tratamos es que usted aplique correctamente la negación en el presente simple
Okay. Y vamos a colocar seis oraciones. Seis oraciones en forma negativa. En forma negativa. Ok. Ok, here we go. Ok, bueno, vamos a hacer seis oraciones, después vamos a revisarlos todos juntos. Ok, aquí vamos. Six sentences in negative form. Negative form. Teacher, entré tarde, me parece que estaba en grupo ya. Sí, estamos realizando seis oraciones en forma negativa. Ok, de acuerdo. Okay. Está bien, entonces. Se está ahorita bien, vamos a hacer cada uno y luego okay. La vamos a discutir. La discutimos, ok. Ay,
Una me falta a mí. In the morning. Ajá, my mother doesn't cook in the morning. Ese es de Paola. No. No. No, es Joana. Otra que había puesto ahí, pero díganla de ustedes, cualquiera y cualquiera que se les ocurra. My mother doesn't cook. Así dijo, ¿verdad? Ajá. Doesn't cook in the morning. También podemos mencionar el de uno mismo, ¿verdad? Para usar el don. Si quieren, tratemos de decirle así en español y de ahí vemos cómo la traducimos. Si quiere, cabal, también, ¿verdad? Pero es que como entendémoslo, ¿cómo vamos? Ajá, así como lo entendemos, démosle. Vaya, yo le voy a poner, yo no como en la cena, sería... I don't eat. In the night sería en la noche, pero cena sería dinner, ¿verdad, dinner, profesor? Ajá. Dinner sería. Dinner at night. At night. At night. Ok, gracias. Vaya, llevamos cinco, ¿va? Perdón, ya llevamos tres. Tres, ajá. English. ¿Hique? ¿Hique? He does not. Pero ahí es redundante, ¿no? English. No, porque así las están haciendo en el manual. O sea, no las están... Speak English. Vaya. With his partner, yeah. Póngale. Perdón, ahora va Hazel de nuevo. Yo quisiera la última. Dele. Dígala. Vaya, Mauricio. A la última, ahorita la quinta. No, pero vaya, pero... Déjeme ver. ¿Cómo diríamos, oye? Se me va la teoría de la palabra. That do doesn't done. O sea, si lo queríamos unir, va a ver. No sé, me cuesta eso. Como ponerlo como abreviado. Sí. Sí, se puede poner como aquí en esta que recién le acabo de mencionar. Se va abreviado. We don't, creo que lo podemos como ponerle el apóstrofe. Ajá, va contractado. Ajá, we don't. Pero no sé. We don't want to school. El teacher dijo que lo podíamos utilizar porque ahí está en el libro. Yo creo que se puede ocupar de las dos maneras. Estoy viendo ahorita mis clases anteriores y aquí he escrito que no debemos de agregar ese en forma negativa cuando decimos una oración negativa en el verbo. Así que borremos la que tenemos arriba. Ya ves que te dije. Entonces sí, esta sí la vamos a dejar así. We don't walk to school. Ajá, sí. Okay. We don't walk to school. Entonces ahora podríamos tener la otra. Ella no, pero bueno.
Ella no habla inglés. lo sé, es cierto, no sé hablarlo. Gracias. Sería, sería she does. Ajá, she does. She does not speak, ¿verdad? She does not speak English. Not speak English. Speak, creo que se escribe S-P-A-K. Speak English. S-P-E-A-K. Ajá. English. E-N-G-L-I-S-H. Sí. Ok. Vaya. Ahí llevamos 5. La quinta. 4. 4 hemos hecho ahorita. 4 llevamos. Ah, nos faltan 2. Nos faltan 2. Sí. Quiero. Bien. Puede ser que pongamos que él no es un músico, un musician, parece que es. Musician. Si ponemos, por ejemplo, Juan no es un mecánico. Ah, mecánico. Juan el mecánico. No, Juan no es un mecánico. No es. Juan el mecánico. Okay. Juan sería, sería Juan not, ¿verdad? Juan that. No. ¿Cómo se pronuncia mechanic? No es mechanic. ¿Cómo se pronuncia? Entonces sería Juan does no. Mechanic. He's mechanic. Yo creo como que mechanic se pronuncia, no sé. Mechanic o mechanic. 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 O sea, es así como lo estábamos pronunciando al inicio, mechanic. No, porque al inicio lo ponemos mecánico. Y es este mechanic. Ajá. Ajá, algo así. Juan does not mechanic. Juan is not a mechanic. Juan does. En la otra. Mechanic. Podría ser la última, como que ellos no son pasteleros. Bakery parece pastelero. They don't. O panadero. They are not. He baker. They are not a pastry chef. ¿Cómo? No sería pasteleros. Pastry chef. No sé, no sería baker. No, baker es panadería, ¿verdad? Es panadero. También es un pastelero. Bakery. Bakery creo que es panadero. Sí. Ah, pues pongamos. They are not. Entonces es panadero. Ellos no son panaderos. They. Entonces sería they are not. Bakery. They are not bakery. Ajá. Bakery. Okay. Ah, bakery. Not a mechanic. Speak English. We don't work to school. Entonces, Carlos does not eat pasta. We do not ballet dancer. Bien. La última entonces quedaría, perdón, they are no bakers. They ¿sí? are not a. They are not bakers. Ellos no son panaderos. They are not. They are not baker. Pero ahí dice que el auxiliar, perdón, que estamos ocupando es do. ¿Cuál? Ajá. They no. Pongamos. Ellos tienen clases. Porque sería negativo, sería ellos perdón, ajá.
tienen vos, clase. Ellos no tienen clase, entonces. Ajá, pongamos entonces, ellos no tienen clase, sería they do not have class. ¿Verdad? Así como el ejemplo de arriba. They not. Ajá, they not have class. They not have. They do not have class. Ajá, la última. La primera, ¿cómo quedaría? No sé si es que... We do not ballet dancer. We do not. Nosotras no somos bailarinas de ballet. Mi sueño frustrado. Empiezo a practicar ahorita. No, hombre, me quiebro ahora. Carlos does not eat pasta. ¿Y pasta cómo se pronuncia? Así normal. Pasta es pasta. Sí, yo creo que así lo pronuncio, profe. Me he oído como... Sí, pasta. We don't walk. ¿Cuál pasta o cómo? ¿Cómo se pronuncia al final pastas? No sé. Pasta, me imagino yo. ¿Cómo pronuncio? O espagueti. ¿Pastas? Que no come espaguetis. Podríamos omitirlo, en vez de pasta ponerle espagueti, que es espagueti. Ah, espagueti. Okay. Es lo mismo que pasta. Entonces lo dejamos con, como pasta o como espagueti. Okay. Espagueti. ¿Cómo se escribe? S. S, P, es... Creo que lleva doble G. P, A... Y T, Y. H-E, doble T lleva. ¿Doble T? Sí, doble. ¿Cómo es? S-P-A. Ajá. H-E, doble T y la I. Casi le atinamos. Casi, no tengo mente fotográfica. Por una se nos fue. Spaghetti. 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 Spaghetti, okay. Okay. Y en la tercera quedó we don't walk to school. Walk.
Ok, bueno, espero que hayan finalizado con las oraciones. Estuve escuchando algunos trabajos grupales donde muy bien aplicaban las reglas. Por ejemplo, se apoyaban, que decían, ah, pero es que esta oración no tiene que llevar, no hay que agregarle ese, o a este le aplicamos doesn't, o a este don't, o do not, o does not. Ok, muy bien. Para eso también sirven las actividades en grupo para podernos apoyar, ya que si en ocasiones se nos olvida la regla, quizás a nosotros, tal vez el compañero la recuerda. Ok, muy bien. Pero ahora vamos a escuchar las oraciones que ustedes crearon. Vamos a ir con el grupo número 1, ok, compuesto por Mr. Oscar, Miss Rosa y Miss Yancy. Ok, voy a compartir las... Nos dividimos, hicimos dos cada uno y las discutimos para ver si estaban bien y luego las escribimos. Ok, good. Voy a decir dos y luego que digamos. Got it. ¿Cuál doesn't eat pasta? And Sandra doesn't drink beer. Doesn't what? Drink beer. And Sandra doesn't drink beer. Excellent. Okay. The next. Juan doesn't send emails. My mother doesn't eat tuna. Excellent. Solo dos, ¿verdad, Miss Rosa? Yes, sí, la otra compañera. Ok, tuna es una cosita roja, ¿verdad? Que tiene como espinas. Ajá, pero no sé, no sé cuál es la pronunciación de atún en inglés. Atún. Es que atún es lo del pescado y tuna, creo. Vamos a dejar así, tuna. Ok, gracias. Tuna. Ok, thank you. Ok. Miss Yancy, please. The kids don't play in the school. Excellent. My dog doesn't eat chicken. Excellent, very good. Ok, excellent. Ok, todas las oraciones están bien. Ok, se ha aplicado correctamente la forma negativa. Muy bien, all right. Group number 2, composed by Mr. and Miss Andrea, Mr. Giovanni, and Miss Paola. Si quieren, empiezo yo con las dos primeras. La primera, my brother doesn't play football. And la segunda, my mother doesn't cook in the morning. I don't eat for dinner at night. We don't buy meat in the market. I don't run in the morning and she doesn't study in the afternoon. She doesn't study or start? Study. Study. Okay, good. Excellent, Miss. Okay, good job. Group number 3. Composed by Miss Hazel, Miss Idalia, Miss Carla, and Mr. Mauricio. Empiezo yo, si gusta, compañeros. Okay. I do not eat pizza today. She doesn't arrive early at the office. Excellent. He does not see the football game today. Oh, sad. Okay, good. Bye, compañeros. Okay. Jason. Wait, they don't know work extra hours. Excellent. Finish, right? Okay. Sí. Group,
Group number four. Right, group number four, Miss Allison, Miss Claudia, and Miss Marina. Okay. Sí, dale, después voy a ir yo y de último que esté Marina. Okay. We do not ballet dance. Carlos does not eat spaghetti. No sé si se pronuncia. Okay, we don't walk to school. She does not speak English. Excellent. Juan is not a mechanic. We don't have classes. We don't have classes. Perfect. Very good. Muy bien. Excelente. Todas las oraciones están bien. Muy bien. Excelente trabajo. Okay. Congratulations. Okay. Ya sabemos la forma negativa, también afirmativa, que interrogativa también del presente simple. Bueno, ahora vamos a repasar. Okay, un tema que se llama adverb of frequency. Adverb of frequency. Or frequency adverbs. Okay. Bueno, déjenme compartir con ustedes pantalla. Okay. Este se llama frequency adverbs. Okay. Entonces, esto es, por ejemplo, cuando vamos a... Esto nos va a ayudar a describir acciones. Ok, o daily routines, rutinas diarias, y agregarles el adverbio de frecuencia. Ok, adverb of frequency. For example, we have always, ok, siempre, always. ¿Cuánta es la posibilidad de always? 100%. Por ejemplo, I always take a shower at 6 a.m. Yo siempre tomo el baño a las 7. Okay. Significa que la posibilidad de que se bañe todos los días a la misma hora es 100%. Always. Okay. Also we have usually or frequently. Usually or frequently. Okay. Podría ser traducido como usualmente o frecuentemente. Este tiene una posibilidad de alrededor de un 80%. Okay, usually or frequently. También tenemos often. Okay, aquí puede variar la pronunciación. Ciertos estados se pronuncian often, en otros often. Okay, como ustedes gusten. Se omite la T y la T es muda. Often. Okay, often. Ese es como a menudo. Ok. A menudo. Ok. Menos que usual, usualmente, y menos que siempre. El que tiene el 50% de posibilidad es sometimes. 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 Ok. Algunas veces podría ser esto. Algunas veces. Sometimes. Occasionally. Ok. Ocasionalmente. Como un 40%. Occasionally. Y tenemos rarely, raramente, or barely. Barely. Raramente. Muy pocas ocasiones. Ok. Y también tenemos never. Never es nunca. Okay. Por ejemplo, you never miss an English class. Nunca pierde una clase de inglés. You never miss an English class. Okay. You always submit your homework. Siempre presenta sus tareas. Okay. I usually participate in the class. Usualmente participo en la clase. Okay. Very good. Okay, entonces tenemos always, que es 100%, okay, o siempre. Usually, algo, una acción que la realiza usualmente, quizás con un 80%. Often, a menudo, okay, una posibilidad del 70%. Sometimes, okay, 50%.
sometimes, algunas veces. Occasionally, ocasionalmente, okay, 40%. Barely or rarely, alrededor de un 20%, lo podemos colocar. Y never, que es 0%, nunca. Nunca, I never speak Spanish in the class. Nunca hablo español en las clases. Okay, I never, let me see. I never watch the cell phone in a job. Nunca reviso o miro mi teléfono en el trabajo. Okay, en ciertos trabajos, ¿verdad? Okay, entonces tenemos nuevamente never, nunca, rarely or barely, un 20%, también lo van a encontrar como seldom, en ocasiones, seldom. Okay, pero vamos a quedarnos con estos dos. Occasionally, sometimes, often, usually, or frequently, and always. Vamos a practicar un poco con los adverbios de frecuencia, adverb of frequency. For example, they have breakfast together. ¿Cuál es? ¿Cuál podría ser? Often. Usually. Usually. No. Open. 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 Veamos. Open. Nope. Rarely. Rarely. Exactly. Okay. Raramente. Rarely or barely. That's so sad. Okay. He takes a shower twice a day. Always. Okay, algo también muy importante es la ubicación del adverbio de frecuencia. Como pueden darse cuenta, está colocado en medio de el sujeto y el verbo. Y el verbo. Okay, no se puede decir he takes always a shower. Gramaticalmente está incorrecto, sino que lo vamos a colocar entre el sujeto y el verbo. Okay, entonces, he always take a shower twice a day. ¿Qué dijimos que era twice? Two times. Two times. Perfect. Two times. Good. Never. Chris, never. Excellent. Chris never brushes her teeth after eating. Never. Joshua. Frequency. Usually. Frequently. Excellent. Frequently cleans my house. Joshua frequently cleans my house. Joshua. Occasionally. Cleans my house. Okay, y esas fueron las adverbios de frecuencia. Ok, ¿qué dijimos que significaba always? Always. Siempre. Siempre. Never. Nunca. Nunca. Ok, sometimes. Algunas veces. Ok, good job. Let me see. Barely. Barely. Claramente. 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 20%. Okay. Excellent. Veamos las siguientes oraciones y ustedes me dicen si están correctas o están incorrectas. I always go to the lake. ¿Está incorrecta o incorrecta? Correct. Correct. Excellent. Correct. Next. Allison cooks never. Incorrect. 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 Incorrect.
dijimos que el adverbio de frecuencia va entre medio del sujeto y el verbo. Incorrect. Okay. The boys plays football always. Incorrect. Excellent. Muy bien. Okay. Good job. Okay, vamos a seguir practicando, pero vamos a regresar al manual, okay, donde vamos a encontrar más información del uso de los adverbios de frecuencia. Vamos a ir directamente a la página 20. Ahí vamos a encontrar más adverbios de frecuencia de los que yo ya les expliqué. Adverb of frequency. For example, always, tenemos acá, significa siempre. Usualmente, normally, often, sometimes, okay, occasionally, el que yo les mencionaba también, que también se puede hacer como barely, es seldom, con una posibilidad muy baja, raramente, hardly ever, and never. Okay, I always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or never. ¿Alguna que sea que no, aún no saben el significado? Ok, bueno. También tenemos la ayuda de la tabla que nos puede indicar. Seldom. Es como muy rara vez, podría ser, o en pocas ocasiones, seldom, con una posibilidad muy baja. Okay, good job. Okay, bueno, vamos a leer las oraciones. Okay, la número uno, voluntario, number one. I always get up at 5 o'clock. Excellent, I always get up at 5 o'clock. Number two. He usually drives to work. Normally? He normally checks her email. Excellent. A menudo. I often have a breakfast at work. Excellent. I often have breakfast at work. Okay, next. She sometimes uses the microwave. Excellent. She sometimes uses the microwave. The microwave. Next. I occasionally work overtime. Excellent. ¿Saben qué es overtime? Fuera de horario. Esto es tiempo extra. Okay, o en inglés en ocasiones dicen OT. Hey, would you like to have OT? OT significa overtime, tiempo extra. Okay, esto también es bastante común en los call center. Me preguntan si quieren trabajar una hora extra. Se dicen OT. Overtime. Okay. La siguiente, ¿alguien me ayuda? Next one. We seldom take calls at work. Excellent. We seldom take calls at work. Next. He has conference.
Excellent. I never get late to work. I never get late to work. Excellent. Muy bien. Entonces, estas son las adverbios de frecuencia. Okay. Vamos a practicar un poco los adverbios de frecuencia. Hold on, please. Ok, realicemos este ejercicio juntos. Look at the picture, create sentence using frequency adverb. Always, usually, sometimes, never. Empecemos con el número uno. Never. ¿Cómo sería la oración? Tenemos las palabras desordenadas. Tiene que ser Paola. 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 Never. Never does the laundry. Excellent. Number two. They usually take off the trash at 8:30. Father. My father always takes a shower at 7:15. Adriana sometimes takes for a walk. Excellent. Number five. Fernando often cleans his room on Sunday. Excellent. My mother usually does the dishes after two. Ok, excellent. Very good. Ok, ahora pusimos en orden bien. Las oraciones. Apúrese pues, pero ponete camisa yo. Ok, ahora en esta parte lo que vamos a hacer es escribir la oración utilizando el adverbio de frecuencia. Ok. Los adverbios de frecuencia. Esta parte, vamos a compartir con ustedes el link para que lo realicemos y practiquemos. Y si surge una pregunta, la podemos solventar. Ok, here you have the link. Vamos a practicar los adverbios de frecuencia. Adverb of frequency. Ok.
problema con la lluvia. I see my grandparents every weekend, creo yo. ¿Quieren el caso que no estén las que nos enseñó, del, por ejemplo, every weekend, eso va al final? ¿O siempre va entre medio el sujeto y el verbo? Ese va al final. Eso sí. Ok, todos los que sean diferentes a los que nos enseñó. O sea, la gran mayoría sí. Igual sí, que sea, porque es 3 times a day. Ajá, Eli drinks coffee 3 times a day. No, que no se vaya la luz. ¿Qué le pasó? Okay.
Está lloviendo súper fuerte. Aquí está lloviendo bien fuerte acá donde vivo. Ok, entiendo. También por acá. Y va a disculpar, teacher, casi toda la semana se me estaba yendo el inter. No se preocupe. Perdemos conexión, teacher. Vivo en el mero volcán de San Salvador. Ay, qué chivo. ¿En qué parte? Totalmente. ¿Perdón? ¿En qué parte? Aquí, al lado de mexicanos. Ah, ya, ya. Sí. Somos vecinos, compañera. ¿En serio? Yo vivo aquí en Azacamil. Ah. Sí. ¿Quién vive en Azacamil? Yo, Giovanni. Giovanni. Zacarraca, digo. En Zacarraca, cabal. ¿Quién es Giovanni? Aquí soy, estoy la cámara apagada. Ah, que no lo veo. Voy a tener en la mira cuando me suba en el bus, desde la 30. Ah, pero yo viajo más en la 44. Ah, de eso me vine ahora también. Ah, vaya. Quería venir rápido. Sí. Ok, entonces somos paisanos. Somos paisanos. Ok. Vaya. ¿En cuál vamos? Vamos, porque no llevo. ¿Cómo vamos por acá? Ya casi. I am always hungry. Excelente. ¿Alguna pregunta? Miren, solo que si se va la luz, ahí me disculpo. Ok, Miss, no se preocupe, a todos nos está pasando eso, ya por la tormenta. Ok, gracias. Bueno, íbamos. Vamos por la seis. Ya lo hicieron. Hello, hello. ¿Cómo vamos por acá? Terminamos, teacher. Ya. Aquí teníamos una duda con Eli. Si está correcta. Está bien. Eli drinks coffee 3 times a day. Ok. Uh-huh. Ah, pues. Esa era. Okay. Y creemos que estamos seguros. Sí, está bien. Okay, might sometimes okay. Ride his motorbike to work. Excellent. Muy bien, sí. Excelente. Ok, okay. Entonces, como son el primer grupo que ha terminado, nos van a esperar un par de minutitos. Okay. En la 5, no, en la 4 nos equivocamos. Bueno, me equivoqué yo. My girlfriend never is late. ¿Yes? No, en Adriana. Ah, de las primeras. Adriana sometimes date. Y dos, y la demás no aceleran bien. Okay. Ahí con ayuda, pero ya voy aprendiendo. Una nada más me salió mal. Las practicamos.
la pronunciación, digo, ¿no? Sí, está bien. Ok. La primera sería Paola. Finish, teacher. Terminamos. Ok. Teacher, ¿cómo se pone un fondo? ¿Cómo se pone un fondo? ¿Mm? Ah, vaya. ¿Ya descargó la aplicación? Sí. Vaya, entonces abre la aplicación. O también aquí donde está el video. Donde, no sé si tiene la... Pero tiene que ser una computadora, creo. Bueno, ya solo en teléfono. Ajá, pero, sí. No sé si se puede con... No sé si se puede con celular, pero va a clicar donde está el icono de cámara. Ahí le tiene que aparecer una flechita. Cámara. Ajá. Y ahí dice seleccionar fondo virtual. Creo que no puedo. Pero no es donde está el de tener video. No, ahí. Ah, ajá, donde dice detener video, le tiene que aparecer una flechita a la parte derecha. Me dice compartir, ¿no? No. No, pues no sé. De celular no sé cómo hacerlo. Que solo en computadora lo utilizo. Ah, pues sí, no sé. Pero si no en la aplicación, pues es que yo siempre que cambio los fondos es desde mi computadora. No sé si... Porque no veo la opción. Pero al menos tendría que decir desenfocar mi fondo o algo así. No, tampoco. Tampoco. Pues no sé cuál. Ah, que no dice de tener video y a la par tendría que aparecer una flechita. Hacia arriba. Solo está. ¿Dónde dice? Ah, pero aquí solo dice compartir. Ah, bueno, no sé entonces. Es que esa opción solo la da del computador, del móvil no da esa opción. Da más opciones cuando estamos desde la compu. Computadora, sí, es cierto. Desde el Celsi no te da esa opción. Gracias, compañero. Ok, gracias. Ok, bueno, vamos a compartir el resultado, ok, de cómo fue, cómo nos fue en el ejercicio de adverbios de frecuencia, adverb of frequency. Entonces, en la número uno dijimos que era Paola never does, Paola never does the laundry. La número dos era they usually take out the trash at 8:30. Okay. Después teníamos my father always takes a shower at 7:15. Adriana sometimes takes the dog for a walk. A walk. They always watch TV on Friday. Fernando often cleans his room on Sunday. My mother usually does the dishes after 2. Ok, en la parte de abajo, ¿cómo les quedó la primera oración? Pilot in hotel, often. No era Mike ride his motorbike.
to work. Sometimes ride his motorbike to work. Excellent. Okay. Mike sometimes rides. Okay. En la manera, my girlfriend is late. My girlfriend never is late. Ok. También, ok, algo con el verb to be, ok, con el verb to be, las adverbios de frecuencia van a ir después, ok, siempre, con el verb, únicamente con el verb to be. Por ejemplo, my girlfriend is never late, ok, únicamente con el verb to be. Ajá, no puede ir antes, no puede decir my girlfriend never is late. Perdón, my girlfriend never is late. Tiene que ir después del verb to be. Únicamente con eso. ¿Okay? De ahí con los demás, antes. ¿Podría repetirlo nuevamente, por favor? Sí, con el verb to be, el adverbio de frecuencia va a ir después. ¿Okay? Después del verb to be. Por ejemplo, my girlfriend is never late. Okay, en esta era I see my grandparents every weekend. Ahí está la respuesta. Ah, sí, ahí se la coloqué. Okay. No problem. Tenía no la problem, misma. Right? Ellie, ¿cómo sería la siguiente? Ellie. Drinks coffee three times a day. Excelente. Ellie drinks coffee three times a day. En la siguiente, I'm hungry. I'm always hungry. Ok, dijimos que con el verb to be, la frecuencia va a ir después. Always. Entonces sería, hungry. I am always hungry. I am always hungry. Ok, en la siguiente es, we study English. We study English twice a week. Excellent. Ok, entonces esos son los adverbios de frecuencia. Ok, siempre vamos a continuar practicando los adverbios de frecuencia, pero vamos a ahora ir al manual. Ok, al manual. Y nos vamos a colocar en la página 20, page number 20. Le va a pasar lista. Ah, sí, ahorita lo vamos a tomar antes de ir a la actividad. Ok, gracias, señor Alejandro Humberto. Alison Natalia. Present, teacher. Andrea Margarita. Carlos Alexander. Claudia Noemí. Teacher, dijo, perdón, mi nombre. Present, era. Teacher. Hola. Siemens. Aquí sigo, es que no escucho por la lluvia, perdón. Ok, no se preocupe. Alexander Leiva. Sí, no, ¿verdad? Claudia Noemí. Claudia Noemí. Present, teacher. Claudia Raquel. Present, teacher. Edwin Giovanni. Present. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Good. Idalia Elizabeth. Present. Jennifer. Present. Pérez. Jennifer Pérez. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Mauricio Emilio. Present, teacher. Thank you. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Roberto Antonio. Sara Luz.
Yancy Guadalupe. Present teacher. Thank you, Miss. Douglas Rosa del Carmen. Present. Excelente, muy bien. Bueno, les decía, nos vamos a colocar. Thank you, Miss Idalia. Don't worry. Vamos a situar en el en la página 20, page number 20. Page number 20. Y dice, complete the list of your activities you do in a regular week. Then write activities next to the words that best describes how often you do those activities. Ok, entonces, ¿qué consiste en estas actividades? Es que usted debe de utilizar las adverbios de frecuencia e integrarlos en su rutina regular de la semana. Ok, una oración utilizando always, una actividad oración utilizando often, uno utilizando sometimes, uno utilizando hardly ever. Hardly ever es como pocas veces, o escasamente. And never, never. Ok, I don't know if you have any question. No. Ok, good. Bueno, lo vamos a realizar esta actividad y después vamos a revisar cuáles son las oraciones que usted coloca. Ok, cuando vaya finalizando, si puede, me escribe en el chat finish, ok, para ir viendo los estudiantes que van finalizando y después comenzar. Ok, vamos a realizar esta actividad. Here we go. Sometimes take a lunch out to work. Take a lunch out to my house. Out of my house. My house. It's out to take a job of my house. Hardly ever. Hardly ever.
Okay, only Miss Carla and Mr. Oscar. They both have finished. Okay, únicamente, y creo que Mr. Mauricio también. Mr. Giovanni, too. Thank you. Ok, bueno, ahora que ya finalizaron la gran mayoría, vamos a revisarlas. Antes de leerlas con nuestro compañero, vamos a revisarlas y vamos a chequearlas con nuestro compañero. Amigo, no hice el WhatsApp desde que hablamos nosotros. Ok, lo vamos a revisar con nuestros compañeros y después la vamos a leer en la sala principal. Ok, here we go. Okay, 2 minutes, creo que es suficiente. 2 minutes.
Okay, finish, right? A media palabra. Me dejó, okay. Teacher. Okay, lo siento. Ay, pero el tiempo ya se había terminado. Bueno, vamos a pedirle a mis... Bueno, debido al tiempo vamos a pasar algunos, ¿ok? Vamos a ver qué tal, Miss Carla. ¿Cuántas? Una, dos. ¿Qué le parece? Son cinco, tres, está bien. I always take a shower at 6 a.m. I often drink a coffee in the morning. Excellent. I sometimes take a lunch out of my house. Good. Excellent. Okay, no, muy bien. Eso, recuerde que eso como son opiniones personales. Usted va a saber si en realidad, en ocasiones. Okay, sometimes. Yo más bien era el orden de la tabla. Ajá. Ah, ok. Sí, saben. Como okay. También aquí vamos a entrar ya un poco en su propia opinión, ¿verdad? Okay, ok, por ejemplo, algunos van a ser, puede ser que digan, I often take a shower, que a menudo, o sea, que no siempre toman un baño. Ok, entonces algo muy personal. All right. Okay. About... Sin palabra, sin comentario. Ok, how about Miss Hazel? Ok, and sometimes read a book. I hardly ever watch TV in the night. Excellent. I never sleep early in the week. Excellent. Ok, solamente un recordatorio en las preposiciones de lugar. Ok, en la noche se dice at night. At night. At night, obviamente, ok. Ese comentario. At night. Ok. Ok, thank you. How about Miss Marina Elizabeth? Con cualquiera, ¿o cuál sería? Y las tres que usted desea. Ah, ok. I always stay a shower every day. Because sometimes do we see the family. My dad hardly ever takes and enjoy teaching. In the last one, miss, the last one, I couldn't hear you. La última, the last one. Es este, my dad hardly ever takes enjoy fishing. Okay, free time. Free time. Free time, okay. ¿Tiempo libre? ¿Eso me indica? No, ir a pescar. Ah, okay. He hardly ever goes fishing. Goes fishing. Okay. Okay, bien, excelente. Vamos con Miss Allison. Okay. I always work. I often meet my daily goal. I sometimes visit a client. Good, excellent. Visit a client. How about Mr. Oscar? Wait. I always go to work. I often have breakfast in my house. I sometimes check my mail. I never drive a motorcycle. You never, okay, you never ride a motorcycle. Excellent. How about right. Miss Jancy? It's dangerous. Dangerous. I like it. Okay. I often read in a book. Excellent. I sometimes take a dinner in my house. I hardly ever study for the quiz. Okay. I never buy shoes. Perdón. ¿Podría repetir la de hardly ever? Okay. I hardly ever study for the quiz. Okay, good. The quiz. Perfect. Quiz. I never buy shoes red shoes. Red shoes, okay, red shoes. You never wear red shoes. Buy. Ah, you never buy red shoes, okay. Yes. Yeah. You don't like that color? You don't like that color?
¿No le gusta ese color? Not in shoes. Ah, ok, no in shoes. Mr. Giovanni. Con la mala suerte. Mr. Giovanni. Ok. I always take a shower at 4 a.m. I often listen to music and sometimes cook for dinner. Excellent. Okay. Cook for dinner. Excellent. Miss Claudia Noemí, please. Bien. I never go to the gym. I hardly ever go for a run in the morning. I always check my email every morning. Okay, good. Excellent. Good sentences. How about Miss Rosa del Carmen? Okay. I always drink coffee in the morning. I often watch the TV. I sometimes drive my car. Okay, good. Watch TV. Excellent. Okay, no sé si tenemos voluntarios. Volunteers, Mr. Mauricio. Okay. Espérame, déjeme acordar. I sometimes deliver papers. Mm-hmm. I hardly ever do extra hour. Overtime. Never. I never win money by my extra hour. Okay, you never win. Okay, en ese caso sería earn. Okay, para ganar dinero es earn. Exactly. Win es como bad. Para una competición, podríamos decir. My bad. Don't worry. Y earn es como para ganar dinero. Okay, un trabajo, una acción, earn. Okay, you never earn money for your extra job, your extra work. Okay. Excellent, sir. Bueno, si no hay más voluntarios, continuamos con las actividades de el hardly ever, perdón, de las adverb frequency. Ahora vamos a ir a la lectura, ¿ok? La página 19, the reading part. Ok, y como pueden ver, tenemos una pregunta que dice, how often do you check? How often do you? Teacher, ¿qué significa esa pregunta? Ok, esta pregunta, ok, está compuesta. Ok, significa que siempre la vamos a utilizar de esta forma, how often. Y lo que quiere preguntar es, ¿qué tan a menudo? O ¿con cuánta frecuencia? How often? Ok, for example, how often do you check your email? How often do you check your email? ¿Con cuánta frecuencia o qué tan a menudo revisas el email? Ok, la conversación dice, how often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their orders. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Una vez más. How often do you check your email? Every 2 hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time.
You are right. Okay, as usual, any question about the meaning or the pronunciation of any word? ¿Qué significa believe? I'm sorry? Believe, ¿qué significa? Believe. Sí. Creer. Yo creo que es importante. I believe it is important. Believe. Believe. I believe it is important to have contact with them all the time. Otra palabra que desconozca. Okay, entonces vamos a ir a practicar, ok, por 2 minutos, creo que eso nos va a alcanzar para cambiar una vez el role, ok, y después regresamos para poder hacer la lectura y ver las correcciones que en caso existen. Ok, here we go, vamos a practicar, ok, tratemos de cambiar de roles, ok, una vez John, una vez Anne, please.
Ok, bueno, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para poder decir la lectura de esta noche, que utilizando how often, pero les va a quedar como tarea para decirla el día de mañana. Okay, pueden practicarla durante el día, okay, si gustan, y la vamos a decir en la clase de mañana. Okay, en esta noche hemos practicado y hemos tenido el tema adverb of frequency. Adverb of frequency. Okay. Recordamos que los adverb of frequency nos ayudan también a incrementar el vocabulario para describir nuestras daily routine, acciones o rutinas diarias. Okay, entre los daily routines, ¿cuáles tenemos? ¿Alguien recuerda? Daily routines. Tenemos always, que significa de probabilidad, 100%. ¿Otro? Times. Sometimes. Usually. Usually. Rarely. Usually. Rarely. Okay. Seldom. Seldom. Excellent. Seldom. Barely. Never. Never. Excellent. Entonces, todo esto son adverbios de frecuencia que casi en la mayoría van después entre el sujeto y el verbo. Únicamente con el verb to be, que van adelante. Únicamente con el verb to be. Ok, vamos a seguir practicando en la siguiente clase los adverbios de frecuencia para ir viendo todos los detalles y manejarlo a la perfección. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. Ok. Hoy le correspondía a Mr. Carlos, pero no se encuentra. Ok, vamos a ver. Ok, here we go. Alejandro Humberto, it's not here. Allison, Miss Allison. Present teacher. Miss Andrea. Mr. Carlos. Claudia Noemí. Present teacher. Thank you. Claudia Raquel. Present teacher. Edwin Giovanni. Present. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Present. Jennifer Annette. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Present teacher. Excelente. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Present teacher. Roberto Antonio. Sara Luz. Yancy. Douglas. Present. Thank you. Rosa del Carmen. Present. Excelente. Bueno, hoy le correspondía a Mr. Carlos, pero no se encuentra. Si hay algún voluntario que se quiera quedar en los 10 minutos, con gusto. Si no, nos vemos en la clase de mañana. Para Dios. Okay, see you later. Have a good one and good Thank night. Thank you. Good night. Good Thank night. You. Good night. Bye. Bye bye. Bye. Teacher, una consulta. En el caso de que mis compañeros tengan problemas con el internet, bueno, tengo uno que es Jennifer Annette, que tiene problemas con el internet por la zona donde vive ella. ¿Hay alguna manera de que ella pueda continuar sin perder? Porque el problema que dice es que como que han alargado la distancia del penal, no sé, como que la señal le está afectando a ella. ¿Con quién tendría que hablar para que ver de qué manera se le... Como el... Cada vez hay un... que ellos se ausentan o tienen un problema, hay como un... Alguien que está de apoyo. No sé si lo ha visto en los grupos de WhatsApp. Sí. Entonces, como ellos son de la parte administrativa, a ellos les puede comentar la situación ella. Ah, okay. Y digamos, si ella quiere continuar, pero tiene problemas de internet, puede aplicar a la forma presencial, que también
hay fines de semana y días de semana, tarde, noche también. Si se le dificulta también la presencialidad, ir presencial, entonces tal vez con algún paquete, no sé. No hay manera de que le cuente el hecho de que vea las repeticiones, por ejemplo. Sí, pero sí, sí, pero como ellos, digamos, como a nosotros nos audita InstaForward, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no cuentan todos los minutos, digamos, cuántos minutos tiene usted en la aplicación. Claro que sí, porque supone que es como temporal mientras ella arregla. Ajá. Sí, entiendo. Sí, yo creo que puede continuar también. Veo que se conecta, aunque creo que no puede contestar la misma y se le desconecta. Uh-huh. Sí, porque está intentando con el teléfono, pero no puede. Entonces vamos a comentarle a ella entonces para que uh-huh. solucione. Claro que sí. Okay. Good night, teacher. Good night. Thank you.